En esta instancia que denota un gran trabajo de equipo, las mamás partícipes justamente de las comparsas infantiles de Santa Ana están acá jugando con los niños. En esta dinámica que presenta Distribuir Así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de trabajo de equipo, de articulación, de recursos que ni más ni menos he sacado de allá, de Distribuir Así. Estoy hablando de las sogas, metros y metros de sogas traídas desde allá. Ahí vienen los chicos, no se lo van a chocar a Andrés seguramente, que está en el medio. Presentamos la propuesta de Distribuir Así con muchos, muchos juegos. Mirá. Informativo de Notidoscopio. Vamos a conocer un maravilloso producto, la rapadura. En Santa Ana se ubica la fábrica de productos regionales Cerro Santa Ana, ubicada en un marco maravilloso selvático. ¿A dónde? Al lado de del futuro parque temático de Santa Ana. Allí vamos a conocer el proceso. Míralo. Sacadas las cañas de la chacra, se las mete en el trapiche para obtener el mosto, o sea, las cañas totalmente trituradas. Luego de eso, con ese juguito que sale de las cañas, eso va a una cocción larga de muchas, pero muchas horas, hasta lograr un producto espeso. Luego de la cocción que se realiza, ese es el producto que va a derivar justamente en la rapadura. Nada más que todavía falta la mezcla. Pero para eso hay que vertir todo el producto en los moldes que vos estás viendo en este momento. Este fue un informe gastronómico de Notidoscopio, el informativo que llega hasta tu casa. Muy bien, en el marco de Don Rodolfo, dentro de lo que es el recorrido y toda la perspectiva y dinámica, estamos acá con Estela Romano, propietaria del espacio, y con Pablo, Pablo, comúnmente te dicen Pablo en el pueblo cuando pasás en la camioneta, te dicen, Pablo. ¿Es así como se refiere la gente a vos dentro del marco de Santa Ana? Estamos hablando con el intendente de Santa Ana. ¿La gente te llama Pablo habitualmente? Exactamente. Comúnmente Pablo. Hablando de Pablo, ¿naciste en Santa Ana? ¿Cómo es tu recorrido histórico dentro de la perspectiva del pueblo? Mis padres son santaneros. Yo nací por circunstancias que mis padres trabajaban en Ituzaingó Corriente. Y bueno, pero a los 5 años volvimos. Mis padres vuelven a Santa Ana y bueno, y ahí transcurre toda mi vida. O sea que transitaste, ¿qué escuela en Santa Ana? En la escuela 11, Padre Lozano. De ahí pasé a la escuela de comercio número 10. Así que toda mi educación fue, mi formación, vamos a decir, fue en Santa Ana. Y de ahí viene, yo siempre digo, Dios te permite cumplir tu sueño. Uno de mis sueños fue, tal vez cuando era chico, decir que podía hacer algo. Y llegar a la intendencia me permitió eso. Así que como santanero, porque lo amo, mis padres nacieron ahí, mis abuelos llegaron muy joven a Santa Ana. Así que tenemos una historia de hombres, de una familia de trabajo, simple, común, que hoy me permitió Dios llegar a la intendencia y así trabajar para ir transformando y mejorando la calidad de vida de los santaneros.
hay una manifestación artística muy poderosa, muy potente en Santa Ana, que los distingue, que es justamente el carnaval infantil, ¿no? Los distingue con respecto a que, de hecho, en pocos lugares se suscitan acciones como esta. Pero los chicos que están acá son parte de las comparsas de ese carnaval. ¿Cómo surgió la iniciativa esta de poder premiar a estos chicos en virtud de esos logros que han tenido? Bueno, surgió una idea de Estela que nos invita a don Rodolfo para agasajarle a los chicos y hacerle conocer este complejo que es muy hermoso. Muchos de los chicos no conocían, así que tuvieron la oportunidad ahora de haber participado en estos carnavales provinciales infantiles, que la idea viene de hace mucho tiempo, ya más de 15 años que se están haciendo los carnavales, pero en estos últimos tiempos lo que pudimos lograr es el fortalecimiento de que esos carnavales sean directamente infantiles, es decir, los que participan son todos chicos y esa es la metodología, siempre la mística de estos carnavales, es que ellos desarrollen un cuento, algo, y siempre nos demuestran, años tras año van mejorando y van contándonos como travesías de la selva, historia de Egipto, algo romano, distintas fracciones de la historia que nos van contando en las comparsas, pero siempre compartiendo la característica de estos carnavales infantiles son que son familiares, son netamente familiares, y algo que a nosotros los santaneros nos sirve este año fue algo impresionante, fue algo el récord que tuvimos de visitantes también en el pueblo, fue importante, y todo debido a que venimos trabajando estos carnavales ya hace más de 15 años. Sea mi coroa. Yerba mate Amanda, la maduración justa.